Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origin. Continuamos con el capítulo de la máscara del lagarto después de este trance y lucha con esa serpiente gigante. Pues vamos a ver cómo continúa. Un logro desbloqueado. Vaya. Despierta, 30 puntos de logro. Miembros. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Tampoco. Sueños. Con nuestro hijo. Bayek. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven, iremos más rápido en barco. Bueno. ¿Y qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí, para organizar la llegada de la reina. ¿Va a venir a Menfis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Volver a verte me llena de gozo, Bayek. Ah, ya. Eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Esta mujer está un poco obsesionada con ponerme Cleopatra. En perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido, tú y yo. Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar, en el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Vale. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto, me marcharé de Menfis. Joder, qué bien. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Esta tiene bastante Decías aprecio al que marido. Tienes sueños perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? Prefiero estar con Cleopatra. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma, tendremos que hablar de ello. Cuando vuelvan a la calma. ¿Cuándo será eso? ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. ¿Alimentas tú al toro Apis? No. ¿Qué va? De eso se encargan las sacerdotisas. ¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio, junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. Este no tiene nada que ver. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Vamos a ver si aquí hay algo más. Aquí hay algo. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. Y aquí un collar. Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Han sido ellas. Ya está, no hay que continuar la investigación. Está más claro que son ellas. A ver. Saludos, lo que sospechaba. A una sacerdotisa. Hemos cortado el pensamiento así, de Bayek. Se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas, no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¿Eh? ¿Quién? ¡Nuestro hermano! ¡Bandidos! Nos lo arrebataron al entrar al mercado. Coño, qué asco de idea. Nos hicieron envenenar al dios. Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que... No podemos dormir desde entonces. Lo siento. No había elección. Nosotras... Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable.
Bueno, ¿cómo repartimos la faena? Ve al templo de Ator, Simbi. No podemos dejar solas a las gemelas. Vale, me toca la parte chunga, ¿no? Busca y rescata al hermano de las gemelas Pancrates. Bueno, pues vamos allá. Tirolina. Y aquí hay otra misión cerca. Bueno, nos ceñimos a las misiones principales y después a las secundarias. Localiza. ¿Dónde está el chaval este? Supongo aquí en la fortaleza esta, ¿no? En el templo este. Ah, qué hojazo tiene. Vamos para allá. Pasemos estas cuerdas. Mira, hay civiles también dentro. Estará cargado de soldados eso. Mejor no llamar la atención por aquí. Templo de Hathor. Hacerlo de la mejor manera más fina posible. Vamos a utilizar este arco. Mira, se le quita toda vida entera. Si lo atino bien, ahí. 1500 de daño. Ahí está. Ese de ahí arriba no creo que llegue. Vamos a saltar aquí. Visto. Fallado. Venga, una. Joder. Cambiamos de arco. Más efectivo. Hay un montón de tesoros aquí. De objetos, de baratijas. Perro para que te las lama. Ahí están. Este, de una. Y de dos. De lujo. No hay nadie más. Bueno, pues rescatamos al Pancrates este. ¡Mi salva! ¿Eres Pancrates? Lo soy. Ahora aquí ya había estado. Alabados sean los dioses por enviarme a un fuerte guerrero. Sacamos a este hombre también. Estás herido. Aprovechamos. Te llevaré hasta casa. Casi nos da una experiencia extra y esta se vamos a llevar con las hermanas, aunque le falta el dedo al tío y esté ya con un fallo más siempre. Se vamos a llevar. Háblame sobre tu secuestro. Y este que hace sentado ahí. Creo que es mejor no hacerlo en público. Además, estoy bastante agotado por culpa de las heridas. Queridas, tío, si solo tienes lo de lama, ¿no? Me han dejado hecho una mierda, pero... Joder, la musiquita ya me la podían quitar, que ya no hay enemigos aquí. En teoría. Bueno, ahora que me digan quién es realmente el lagarto. ¿Qué voy a poner? Aquí vivo yo. Muy bien. Antes de entrar, vamos a hablar. Pero este tío es tonto, si lo estoy llevando ahí. Es una mierda. Prefiero ahorrar a mis hermanas los detalles más escabrosos. Por supuesto. El hombre que ordenó mi secuestro es sacerdote de Anubis en el gran templo. ¿Sacerdote? Un sacerdote del círculo de Pasherinta. ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. El lagarto está marcado. Hablaremos con ella. Está con estas. ¡Pancrates! ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado. Me alimentaban con poco más que unos mendrugos.
¿Y bien? Esto es obra del lagarto. Y ahora tengo que mancharme las manos con la sangre de otro sacerdote. La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría 1000 sacerdotes. Nuestro sin es la violencia. Ahora. Y siempre. No hay más remedio. Más que defender al hijo. 2700 de experiencia. Él espera en el palacio. La máscara del lagarto completada, la misión. Y el rostro del lagarto. ¿A qué estás esperando, mi amor? Ya sabemos que es un sacerdote de Anubis que lleva un pañuelo azul y que tiene una tos. ¿Una carrera? ¿Como hacíamos en Siwa? Ah, solo si estás lista para perder. Espero que estés a la altura de tu osadía. Bueno, nos desafía una carrera aquí allá. ¡Muerde el polvo! Llega al Palacio Real antes que haya. Vamos allá. Este caballo no, sea, no es que tampoco sea gran cosa. ¡Nunca lo vas a saber! Eres más lento que Ramsés, y eso que lleva muerto varios años. Bueno, tampoco es problema esta carrera. Ya verás. ¡Corre, bestia, corre! Debo demostrar una cosa. Ya está. Al menos es un paseo un poco diferente a... Parece que he llegado primero. El resto. Eso parece. Ah, todos tenemos debilidades. Sí. Y la tuya es vencer con gracia. ¿A qué viene esto? La reina está a punto de hablar. Vamos a escucharla. Vamos a ver a Cleopatra. A ver qué tonterías nos trae. Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita y sin crecidas en los ríos. Pero cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo. Por mí, Menfis brilla como un rubí engarzado en oro. Por mí, Egipto triunfa. No puedo perderlos. Deben saber que mi voz es la de una diosa. ¿Mi reina? ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal. Veneno. ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas. Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran. Diosa, no. Las obligaron. Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano. ¡Getepi! Pero es un consejero muy cercano. Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar. Hasta Getepi está en mi contra. Tu esposa e hijo peligraban, pero están a salvo. Podemos salir de esta. Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el gran templo. Busca sus máscaras. Mi espada es igual de buena. No, Aya. Déjame. No me importa quién lo mate, pero que lo haga antes de partir hacia Heracleion. Espera. Que Ptanun, el padre, dé fuerza a tu brazo. Bueno, nos da la bendición, de alguna manera. Y esa maza. Nunca la uso y vamos a ver ahí. El lagarto. Bueno,
Realmente cara no lo hemos puesto al lagarto. Sabemos que lleva esa máscara de Anubis. Poca cosa más. Ahí están los objetivos. Son 5 objetivos que nos marcan. Y uno es el bueno. Así que la podemos liar. Vamos a atacar a quien no toca y fracasar la misión. Es importante fijarnos en eso que nos había dicho Páncrates, el pañuelo azul, y fijarnos si tose. Si tose, es ese. Lo que pasa es que si se está rodeado de soldados y lo eliminamos delante de los soldados, pues como que nos van a atacar todos, ¿no? Eso es evidente. Estoy muy lejos con Senu, voy a tener que hacer todavía un paseo. Necesita una ciudad. Bueno, más o menos. No sé por dónde andan. Y el primero que caiga, pues. El primero que vea toser ya se despide. Aunque supongo que habrá otro que esté tosiendo y no lleve el pañuelo azul. ¿Será este el que busco? Vamos allá. Aquí estamos en la entrada del templo. Solo uno de estos sacerdotes debe morir. Debo atacar con cuidado. Eso es. Vayek, no falles. A ver, este. Pañuelo blanco azul no lleva. Y no se le ve cara de tos. Aquí estoy tosiendo. Va muy recto. A ver, este. Es que, bueno, el azul no sé tampoco dónde lo tiene Irene, si es la túnica o... Mira, 200, madre mía. Voy a ofrendar el gran pegado aquí, ¿no? ¿Y aquí? Aquí 3, tío, mierda. Baratija. Bueno, estos dos son los que he visto. Voy aquí el de allí. Y de paso pues me voy llevando todas las tonterías estas que le meten aquí a la gente, a los dioses para... Para tener cash. A ver este. Este puede ser. El medio erguido. Eso de noche se puede ver oscuro, negro, pero puede ser azul. No sé. De momento no tose. Lo doy por descartado. Quedan esos dos. A ver si lo veo más claro. Este es verde. La túnica es medio azul. ¿No toses? Ahí está. Bueno, era complicado porque tiene al soldado ahí al lado y mucha gente. Y llamaría demasiada atención. Lo que no os prometo que voy a estar aquí siguiendo al pavo hasta que esté en una zona súper tranquila. Está podrido. Me voy a ocultar aquí y cuando pase le doy el zasca. Así viene. Esa mujer no tiene otro sitio pasado. ¿En serio? Mira. Daño colateral. Venga, adiós, muy buena. Está pidiendo auxilio, la tía. Secuencia de camino a la Duat. El lagarto. El sacerdote que maldijo Menfis. Yo solo sirvo al antiguo Egipto. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Vayek. Eres una res. Me mueve la voluntad. No el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu ca con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos.
Que al final no le hemos visto la cara, al tío. Tu muerte levantará la maldición de Menfis. GTP. Debería informar a los demás. Vale, vamos a decírselo a Aya, la compañía, que hemos cargado al lagarto. Estamos a punto de subir de nivel, a nivel 23 ya. Aquí me caigo y me hago daño. Bueno, pues al final ha sido bastante sencillo, es decir, no hemos visto ningún soldado. La mujer aquella no ha conseguido llamar la atención a los soldados. Y escapó aquí como si no hubiera pasado nada. Una misión limpia, podemos decir. Mira, está aquí dormido al raso. Mira, tiene que hacer calor, pero dormir ahí al aire, la cantidad de mosquitos que tiene que haber aquí, es... no te sé qué decir. Bueno, ¿sabes si está Cleopatra todavía? Directamente. Aquí está la crema de la crema. Solo querían salvar la vida de su hermano. Getepi. Se acabaron las maldiciones. Getepi. ¿Qué le ha llevado a cometer tal locura? Menfis ya es vuestra. Nuestra. Con estos asuntos ya resueltos, podemos prepararnos para el festival de Apis. Que los demonios devoren a Getepi con fruición. Y que los responsables de la muerte de Gemo sean los siguientes. Esta tía está jugando con nosotros. Y con Aya más. Porque Bayek se deja arrastrar un poco por Aya. De mala manera. Es un poco estúpida. Bueno, pues estamos aquí en el festival de Apis. Ahí se nos controlando que todo funcione correctamente, que no tengamos sorpresas. Si no me avisaría. Ya está entrando en la ciudad como vamos. Con la calma. Que me iba a dejar, que se iba a ir de Menfis. A ver qué pasa. Me duele dejarte, pero seguiré sola. Lo que os he dicho. Aya. Cumpliré con mi deber. ¿Y a dónde te lleva? Al norte, a incendiar el mar. Otra vez. Yo confío en ti. Algún día volveremos a cazar juntos. Hasta entonces, hagamos nuestra esta noche. Hombre, al menos le va a dar una alegría. Misión completada, el rostro del lagarto, logro desbloqueado el lagarto y un punto de habilidad, llegamos a nivel 23. Lo vamos a dejar aquí, en esta parte, continuamos la aventura en el próximo capítulo, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros,
Hasta pronto.